manos arriba, los que todavía estáis con el qué bonito. Sé que hay nerviosismo, pero bueno, bienvenidos todos a Español Talk. En este caso vamos a recibir a Luis de Dios, que bueno, básicamente ahora es frontend developer en Phonetic. No sé si lo he dicho bien. Sí. Y bueno, os voy a hacer una pequeña introducción a lo que es Bootcamp, a lo que es un poco NPM, también había que tener un poco instalado Node. Bueno, ahora lo explico esto muy mejor que yo. Y básicamente, daros la bienvenida a Elonpack, somos una escuela de programación y habrá una cara conocida, otras creamos en banco. Y bueno, básicamente lo que hacemos es enseñar a gente de cualquier perfil a programar en 8 semanas y luego les acompañamos en el proceso de selección. Y aparte de lo que sería el curso principal, hacemos charlas complementarias que les puedan formar a ellos y también a la comunidad de gente que nos sigue. Y esta es una más de nuestra lista. Entonces, agradecemos a todos que hayáis venido. Lamentamos que la asistencia no sea mayor, pero bueno, por fechas y las situaciones es un poco complicado. Pero bueno, sin duda esto se repetirá, lo haremos en streaming para toda la comunidad, se quedará guardado en mi canal de YouTube. Y lo dicho, espero que disfrutéis y os dejo un beso. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre los... Vamos a hacer una pequeña introducción a Google. Realmente, quería empezar un poco desde lo más general hasta lo más concreto. Entonces quería un poco primero hablar de lo que son los build systems. Realmente, bueno, un build system tampoco sabría muy bien cómo decirlo en castellano. O sea, es como una especie, no sería como, no sé si esa sería una expresión buena para decirlo. Pero bueno, básicamente vamos a focalizarnos en lo que son los sistemas de, para construir sistemas de frontend. Entonces, el frontend, lo que tenemos últimamente en frontend es que toda la arquitectura de frontend se ha complicado mucho. Antes, en frontend, lo que teníamos era básicamente HTML, teníamos hojas de estilo, teníamos JavaScript, y simplemente enlazábamos un archivo, teníamos un archivo, el archivo HTML, poníamos un script en la cabecera, poníamos una hoja de estilo en la cabecera, y simplemente con eso ya tirábamos. Vale. Lo que ocurre ahora es que con toda la afluencia de nuevos frameworks, todos los sistemas de procesado de hojas de estilos, un montón, bueno, tenemos una cantidad de JavaScript inmensa, eso hace que haya que dividir los múltiples archivos y además hace que muchas veces queramos abstraer más los contenidos, con lo cual queremos no solamente escribir CSS o escribir JavaScript, sino que a lo mejor podemos querer utilizar sistemas de más alto nivel como SAS o como Elasticsearch 6 para el caso de JavaScript. Entonces, muchas veces no nos sirve, esto ya no nos sirve, o sea que bueno, necesitamos hacer algo más complejo y para poder atajar esta complejidad utilizamos estos sistemas. Entonces, bueno, esta es mi presentación, soy frontend developer. trabajo sobre todo con SAS, con Elasticsearch 6, con Ember, aunque también conozco algunas librerías más de JavaScript, pero bueno, básicamente trabajo con frontend y con JavaScript. Y bueno, ese es mi handle de Twitter, si alguien pues, me interesa, tampoco pongo nada de más, un tema más interesante, pero bueno. Vale. Entonces, ¿para qué tenemos este tipo de sistemas? Lo que queremos es, sobre todo, automatizar tareas que son pequeñas, repetitivas y tediosas. Por ejemplo, un fotógrafo. Un fotógrafo todos los días va y hace, por ejemplo, 100 fotos. Y cuando llega a casa, lo que quiere es coger esas fotos y hacer varios procesos sobre ellas. Por ejemplo, quiere guardar esas fotos en una carpeta de su disco duro, quiere subirlas a la nube y quiere, por ejemplo, convertirlas en un punto zip, por lo que sea. Imaginemos eso. Si el fotógrafo en cuestión llega a casa todos los días, tiene que hacer esos procesos. Tiene que hacer uno y otro y otro. Y llega así a casa el siguiente y otro y otro y otro. A lo mejor cada día hace 100 fotos. Y otro día, otro y otro y otro. Copia. Sube, copia, comprime, o sube la nube, o no sé, subía, todo lo que bueno, pues lo que se trata de aquí es que no sería mucho mejor que tuviéramos un script en el cual pusiéramos tarea número 1, por ejemplo, para copiar una carpeta, tarea número 2, subir a la nube, carpeta número 3, comprimir, y que automáticamente a partir del cuarto día, en lugar de hacer todas las tareas, nosotros nos olvidamos de las tareas y simplemente ejecutamos el script. El script pasa a ser una caja negra, es decir, el script simplemente hace lo que nosotros queremos que haga y dentro no nos importa lo que haga, solo sabemos que hace con las fotos lo que tiene que hacer. Y automáticamente todos los días simplemente ejecutamos el script, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, la tarea de... Estas tareas que hemos dicho antes son tareas pequeñas, tediosas y repetitivas. Entonces queremos evitar esto. De hecho, hay gente que dice que siempre que una tarea de calle hay que hacerla 2 o 3 veces, ya hay que volver a automatizarla. Entonces, bueno. Estas tareas tienen otra particularidad, es que normalmente se olvidan fácilmente. Es decir, cuando tenemos que hacer muchas tareas en un proyecto,
es muy fácil que eso se pudiera terminar. O sea, o tenemos una checklist y vamos todos los días haciendo esto, esto y esto, esto y esto y esto, o nos vamos a olvidar de muchas tareas. Entonces, cuando se nos complican los proyectos y se nos van de madre, es mejor tener automatizadas ese tipo de tareas y dedicarnos a lo que tenemos que hacer que realmente programar. O sea, es mucho mejor dedicarse a lo que nosotros vamos a hacer, que es el caso de fotógrafo, pues, en nuestro caso, programar, y no tener que estar pendientes de hacer un montón de pequeñas tareas todos los días. Entonces, en el caso del frontend en particular, aunque se puede generalizar, pero bueno, lo que vamos a ver es que nuestro código esté ordenado, mientras tanto, pero al mismo tiempo que podamos estar continuamente desarrollando y que pueda ser eficiente. Es decir, nosotros podemos querer que nuestro código sea, por ejemplo, que tengamos el código dividido en un montón de archivos, porque nos puede resultar mucho más fácil tener muchos archivos cada uno dedicado a una cosa que tener un archivo súper gordo con un montón de código que no encontramos. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto para el navegador es malo. Entonces, vamos a ver cómo podemos mantener una eficiencia, porque para un navegador es mucho más eficiente tener un archivo grande que 50 pequeños, al mismo tiempo podemos tener una estructura de archivos suficientemente compleja para que nosotros, suficientemente ordenada, como he dicho, para que nosotros podamos mantener el código. Y luego también puede ocurrir que nosotros queramos preprocesar el código. Si nosotros, por ejemplo, en lugar de escribir CSS, escribimos SAS, porque nos mola más hacerlo en SAS, o porque queremos escribir ECMAScript 6, o queremos escribir incluso otros muchos lenguajes que se utilizan para frontend, pero que el navegador no reconoce, tenemos que escribir ese lenguaje y tenemos que transpilar o procesar ese lenguaje para convertirlo en JavaScript y luego se ejecuta en navegador. Entonces, nosotros vamos a seguir programando el lenguaje que nosotros queramos, el lenguaje de alto nivel que nosotros queramos, y al mismo tiempo vamos a poder ver los resultados en navegador. O sea, nosotros utilizamos nuestro lenguaje y el navegador utiliza el suyo. Y todo esto se hace con un gestor de tareas, se puede hacer de forma completamente eficiente, sin tener que estar continuamente, bueno, haciendo este tipo de tareas a mano. Entonces, bueno, sobre la historia de los sistemas, de este tipo de sistemas, de los build systems, es que uno de los primeros que fue Mate. Mate es un sistema es un Unix, y luego un Linux, bueno, en todos los demás Linux. Y lo que se hacía era que, si yo, por ejemplo, tenía un montón de archivos C o C++, lo que hacía era linkarlos con otras librerías o con las cabeceras de los archivos y más compilarlos para convertirlos en ejecutables de esa plataforma. Es decir, yo tenía mi código fuente, yo lo compilo y yo ejecuto esa plataforma. Lo que ocurre hoy en día es que nosotros ya no queremos, en esta plataforma web, nosotros no compilamos, ni en Node, nosotros ejecutamos el código directamente. Entonces, las prácticas son diferentes, pero los procedimientos son parecidos. Entonces, bueno, como en los últimos años se han ido complicando muchísimos proyectos, o sea, todos los sistemas, por ejemplo, en el caso de frontend, se han empezado a usar multiple frameworks bastante más pesados, o sea, se ha añadido muchísimo JavaScript, y bueno, la complejidad en general ha aumentado muchísimo, pues ha habido bastante interés en, digamos, portar la filosofía de Mate a los sistemas de frontend. Entonces, empezando un poco por la base, sobre Node, lo que vamos a utilizar aquí es, no vamos a utilizar directamente comandos de Unix, por ejemplo, sino vamos a utilizar una plataforma que corre sobre Unix, o sobre Linux, sobre MacOS, o sobre Windows, que se llama Node. ¿Vale? Node, para los que alguien no sabe, es simplemente el motor de JavaScript de Chrome, que lo han extraído del navegador y lo han puesto como plataforma encima de sistema operativo. Es decir, cualquier comando JavaScript, cualquier sesión de JavaScript que vosotros podéis ejecutar en navegador, pues podéis ejecutar también en Node, como si fuera en modo texto desde la consola, del terminal. Obviamente, hay cosas que podéis acceso a ellas y cosas que no, porque, por ejemplo, en un Node no tiene, por ejemplo, sentido que podéis cambiar el tamaño del texto del navegador, porque no hay navegador, no hay texto de visualización. Entonces, la API cambia. Entonces, lo que no cambia es el lenguaje, es decir, JavaScript es el mismo lenguaje, tanto en Node, o sea, en el servidor, como en el cliente. Lo que ocurre es que la plataforma cambia. Y luego, por ejemplo, en este caso estamos utilizando la misma plataforma para Chrome y para Node es la misma. Pero, por ejemplo, Firefox tiene su plataforma. Digamos que Firefox tiene su motor de JavaScript, que es muy diferente. Entonces, el lenguaje, esto quiero que quede bien claro, que no se confunda la plataforma con el lenguaje. La plataforma es el sitio donde se ejecuta el software, que puede ser el motor de Firefox, Node o el motor de Chrome,
y JavaScript es el lenguaje, es esa sintaxis. ¿Vale? Entonces, podemos tener acceso a unas APIs o a otras. Entonces, hay APIs que tienen sentido utilizar el navegador y APIs que no. Entonces, esto nos ha llevado a que podemos ejecutar JavaScript fuera del navegador, lo podemos ejecutar en un servidor, por ejemplo, y lo que ocurre con esto es que ahora podemos utilizar Node para escribir el backend y el frontend, ambos en Node, en JavaScript, perdón, no es que es una plataforma. Entonces, Node integra NPM, que es un gestor de paquetes. Un gestor de paquetes lo que hace es que se conecta a la red, descarga un paquete que otra persona ha hecho y que hace una funcionalidad determinada, y ese paquete nos lo habilita para que nosotros lo usemos en nuestro local. Es decir, cosas que son muy habituales y que todo el mundo hace, en lugar de tener que escribir a nosotros, hay un repositorio, hay una web que se llama NPM, a la cual podéis ir y podéis buscar paquetes cada vez que vosotros queráis. O sea, hay en NPM hay como, creo que hay como 250.000 paquetes. Entonces, prácticamente cualquier cosa que os pase por la cabeza se puede hacer con un paquete de Node o con varios. Y tenéis que, bueno, los podéis bajar, pues todos están accesibles, todos los podéis bajar y vamos. Luego podemos ver la web si queréis. Entonces, son pequeños componentes que normalmente se combinan entre sí para crear aplicaciones. Óptimamente, cada uno de ellos debería hacer una tarea pequeña y focalizada. Pero bueno, hay de todo. O sea, en este ecosistema es. Hay de todo. Y ahora, yendo más a lo que es Vulp. Vulp es un sistema que se caracteriza por tener streaming. El streaming lo que hace en concreto es que es una mejora sobre los sistemas tradicionales en el sentido de que funciona como una tubería. Es decir, yo tengo una tubería, yo con la tubería meto unos archivos y saco otros, o saco, meto unos datos y saco otros. Y por el camino ocurren cosas. Es decir, aquí en esta sección de la tubería ocurre un procesado, aquí ocurre otro, aquí ocurre otro. Y automáticamente la salida de cada uno de ellos es la entrada del siguiente. Es decir, yo no extraigo la información del primer bloque, la saco a un buffer o a un archivo y luego hago introducir, sino que en una tubería simplemente todo fluye. La salida de un proceso es la entrada de otro. Salida, entrada, salida, entrada. Y a mí me preocupa que aquí haya una fuente de datos y una salida de datos. Entonces, lo que ocurre, lo que nos ayuda a hacer Vulp es que creando un pequeño archivo de instrucciones, pues nosotros ejecutamos ese archivo y ejecutamos tareas de ese archivo. Entonces, esas pequeñas tareas son esas tareas muy granulares, muy pequeñas, que van haciendo un pequeño procesamiento sobre una serie de ficheros. Entonces, nosotros podemos utilizar los paquetes de NPM para ir enganchando, digamos, uno a continuación de otro, para que vaya fluyendo los datos a través de ellos y haciendo tareas sobre nuestros datos o nuestros archivos. Y bueno, Vulp funciona sobre Node y sobre NPM. Los streams son una característica que se introdujo primero en Unix y, bueno, digamos que Node hereda la concepción de los streams porque Node además tiene su propio sistema interno. Lo que pasa es que es Vulp el que, digamos, de alguna manera ofrece una API muy sencillita para que podamos utilizarlo. Vamos a ver. Pero es eso, la característica principal es que nosotros podemos simplemente obtener, ir procesando los datos sin tener que poner el archivo ningún buffer. Simplemente va fluyendo y se va procesando por el camino. Entonces, gráficamente, aquí se ve mucho más sencillo. Aquí tenemos una serie de archivos, una serie de datos, aquí tenemos una salida. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es tener aquí, saber qué es lo que tenemos que introducir y qué es lo que vamos a obtener. Aquí por el camino ocurren cosas. Entonces, este módulo hace una cosa, esta hace otra y esta hace otra. Pero aquí nosotros no sacamos esto que vamos a introducir, sino que simplemente va bajando. Entonces, simplemente vamos a hacer una serie de procesos sobre ficheros y tenemos una cosa. Esto al final, en muchos casos, simplemente una caja negra. Nosotros no nos importa lo que haga por el camino. Simplemente hacemos que lo hace y se acabó. Pero tenemos que saber construirlo. Y de hecho, esto es la gracia de Vulp. Entonces, cada uno de esos bloquecitos que hemos visto antes se puede gestionar mediante una dependencia. Una dependencia es un paquete. Y un paquete contiene varios módulos o plugins y esos son los que podemos escapar con NPM. Entonces, lo que usa Node es un archivo que se llama package.json que estará en la raíz de vuestro proyecto y contendrá la información sobre vuestro proyecto. Es decir, aquí contendrá no solamente la lista de paquetes, sino también otra información. Lo que ocurre aquí es que si nosotros queremos subir nuestro propio paquete a NPM, que también se puede hacer, tenemos este package.json nos ayuda a tener ahí unos cuantos datos sobre el paquete para que podamos subirlo, indicar la URL, el autor, la descripción, un montón de datos.
Y pero bueno, lo más importante de los archivos son las dependencias. Entonces, NPM utiliza el archivo para tener, para funcionar dependencias. Y bueno, en un archivo web, al final, lo que se trata aquí es de aprender a escribir archivos pull y de aprender cómo funciona un archivo pull. Y aparte de paths.json, que es el almacenamiento de las dependencias, lo que tenemos es un web file, que es realmente el archivo que es en el que escribimos las tareas. Es decir, aquí vamos a escribir una serie de tareas que son las que vamos a ejecutar. Entonces, cada una de las tareas, bueno, cada una de las tareas tiene un propósito específico. O sea, nosotros podemos granularizar las tareas todo lo que queramos y ejecutar una tarea o varias tareas en algún tipo de nuestro archivo. Entonces, esto es una tarea de build, no es más que esto, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, ¿alguien no entiende algo de este código? ¿Le parece raro algo de este código? ¿No? Es el más que 6. Pero vamos, por si acaso alguien no entendía el arrow function y demás. Porque luego veremos que, como esto es el tipo de más que 6, luego veremos cómo se puede escribir de más que 5, que es cambiar esto por function. Pero bueno, por si acaso. Entonces, tenemos una tarea. Y aquí tenemos un source y un destino. Una fuente y un destino. Entonces tenemos un nombre de tarea, una tarea, que aquí simplemente sea un nombre, es decir, una cadena de texto que identifica la tarea. Aquí tenemos los archivos que vamos a procesar, o los datos que van a entrar a la tubería, que hemos visto antes. Cada uno de estos files sería una sección de la tubería que hemos visto antes. Y aquí simplemente hay una función, aquí puede haber dos funciones, una función que se ejecuta sobre los datos y otra función que se ejecuta sobre los datos. Nada más. Y luego, finalmente, lo que se hace es que se envían los datos a un destino. Y el destino es otro archivo, otra fuente, otra lo que sigo. Normalmente es un archivo. O sea, es que si yo tengo un archivo de entrada, un archivo de salida y una serie de procesos por medio. Entonces, es tan sencillo como esto. Entonces, bueno, aquí se me han explicado un poco mejor los métodos. Y aquí tenemos, aquí vamos a tener el método source, que puede tener como entrada un string, que puede ser un número de archivo o un array de archivos. Y bueno, normalmente cuando desarrollamos software y subimos el software a un repositorio, lo que vamos a almacenar es esto. Porque normalmente nosotros tenemos una carpeta source, que es donde ponemos nuestro código fuente. Eso lo tenemos que subir, porque esto es lo que nosotros hacemos. Todo lo demás serán otro tipo de cosas que conseguirán automatizar las tareas. Pero esto es que es nuestro código fuente. Y este código fuente es lo que va a entrar por build. Lo que va a entrar es esta fuente de datos. ¿Vale? Entonces, normalmente, cuando guardemos algo en el repositorio, vamos a guardar eso. Bueno, el task, que es el que hemos visto antes, simplemente es el envoltorio, que simplemente acepta simplemente, como he dicho antes, tiene una cadena de texto para identificar la tarea, y una función, que es lo que viene debajo, básicamente, que es todo el source, el pipe y demás. El watch, que esto veremos un poco más adelante, que simplemente que lo que hace es que busca cambios a ficheros, de modo que cuando cambia algún fichero, los que tengamos, digamos, traqueados, se vuelve a ejecutar toda la tarea entera. Pero esto vamos a ver más adelante. El pipe, que lo hemos visto antes, simplemente hace pasar una función, hace que los datos pasen atrás de una función, sin ver entrada o salida, sin más. Y el destino, lo mismo que antes. El destino es el sitio. Nosotros normalmente vamos a tener una carpeta que se llama list o bin. Hay dos formas de llamarla, se puede llamar disk. Y esta carpeta lo que va a contener es los archivos más procesados. Es decir, todo lo que ha entrado por la tubería va a dar a la carpeta disk. Esto no tiene por qué ser así, o sea, normalmente esto es una convención, ¿vale? Pero bueno, se suele llamar así. Y ese código es el que nosotros normalmente ejecutaremos en el navegador o subiremos a producción o empaquetaremos para que otro usuario lo pueda utilizar. Pero este código no se utiliza. Guardar en el repositorio, porque en un repositorio lo que podemos guardar es nuestro código, porque esto se ejecuta automáticamente. No tiene sentido guardar este código, porque tú te puedes bajar todo de la carpeta source, con ejecutar build y obtener esta carpeta. ¿Vale? Entonces, nunca subáis el resultado de build a un repositorio, siempre de source. Entonces, bueno, eso es lo que he dicho antes. Vale, y ahora vamos a ver un poco de código que. Básicamente, vale. A ver, hay un repositorio que luego os voy a pasar la URL, que es donde he puesto todos esos ejemplos y donde he puesto también. No sé si se ve.
Entonces hemos puesto todos los ejemplos y hemos cambiado las puntas diapositivas. Entonces, aquí vemos, vamos a ver, por ejemplo, la primera tarea. Sí. Ah, sí. Ahora. Vale. Ah, no, este archivo no, este no, este es después. No, este tampoco. Vamos a empezar por este, por el segundo. Este es más sencillo. Vale. Primero, vamos a abrir el package.json. El package.json tiene ahí varias información sobre la aplicación que estamos haciendo. Entonces aquí tiene simplemente el nombre, la versión, una descripción, scripts que se pueden ejecutar y iniciar. Vamos a arrancar scripts, pero bueno, ustedes son cosas un poco más avanzadas. Información sobre el autor, la licencia y las dependencias. Entonces, esas dependencias de ahí las vamos a utilizar para hacer nuestro primer archivo de WULP. Entonces ahí vemos algunas cosas, por ejemplo, del propio WULP. Vemos uno que se llama Clean CSS, uno que se llama Concat, HTML8Days, ImageMin y Uglify. Y ya nos puede dar una pista de por dónde vamos a poder querer ir con esto. Entonces, nosotros lo que hacemos con esto, vale, si os descargáis estos archivos del repositorio, lo primero que tenéis que hacer es un npm install. ¿Vale? Lo que hace npm install es coger todos estos archivos, todas esas dependencias que hay ahí abajo, y las va a descargar del repositorio npm. Las va a almacenar en vuestro disco duro, en una carpeta que se llama node modules, ¿vale? Que la tenemos aquí la tenéis, ¿ves? Aquí tenéis todos los módulos que se han descargado de repositorio. ¿Por qué hay tantos? Porque realmente no solo estamos descargando estos, sino que estamos descargando estos y también las dependencias de cada uno de estos. Porque uno de estos módulos puede tener muchas dependencias. Entonces, aquí hay un montón de cosas que no sabemos ni lo que son y realmente ahora mismo no nos importa, que son un montón de cosas que cada uno de estos archivos, cada uno de estos paquetes necesita. Entonces, lo que hace npm es como un árbol de dependencias. Es decir, yo voy a acceso a npm y utilizo una de esas dependencias, y a su vez esa dependencia, vamos a npm y la buscamos en otras dependencias, y a su vez esa dependencia serán otras dependencias. ¿Cómo de profundo es el árbol? Pues puede ser muy poco profundo o muy profundo. Hay árboles muy profundos. Y todas las dependencias son las que están ahí. ¿Vale? Esas dependencias realmente están guardadas no están guardadas en ningún nivel, no están guardadas, digamos, en árbol. Porque puede haber algunas que sean comunes para varios paquetes. Si no tiene sentido descargarlas, pues bueno, no tiene sentido ponerlas en forma de árbol. Entonces, una vez que hemos instalado todo esto, lo que hacemos es escribir nuestro archivo WULPFile.js. Entonces, vamos a empezar por otro sitio. Aquí tenemos un archivo index, ¿vale? Esto es una web de toda la vida. Aquí tenemos un archivo index y aquí tenemos... estamos cargando aquí un par de hojas de estilo, estamos cargando también una imagen aquí, estamos cargando una imagen y aquí estamos cargando un par de scripts, ¿vale? Simplemente. Entonces, si yo ahora voy y ejecuto esto y voy a la carpeta en la que estamos de magnificat y voy a source, ¿vale? Yo abro el index.html y yo tengo la aplicación. ¿Vale? O sea, esta aplicación es una acción muy tonta. Simplemente yo hago clic aquí, se abre, se llega esto y bueno, se abre, se cierra, se abre y se cierra. Sin más. Entonces, a ver, aquí. Yo tengo simplemente aquí, esto que tenemos ahora. Tengo este archivo, que es unos cuantos estilos que son para el layout, otros estilos que son para el texto, porque bueno, pues los quiero tener organizados. Tengo dos archivos, voy a tenerlos en uno, pero me gusta más así. Y tengo un script, que es este script, lo que hace es simplemente agrega un evento al botón para que se despliegue y se vuelva a coger el dibujo. Y tengo aquí otro, que lo que hace es que mostrar en la consola un mensaje. Que bueno, vamos a verlo. Es también consola. Vale, este es el mensaje que hemos puesto. Entonces, como vemos, aquí todo está funcionando bien. O sea, simplemente aquí aparece el código de que se ha ejecutado el primer script, aquí se ha ejecutado el segundo script. Todo perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos, en lugar de dos, tuviéramos 20 scripts? Que es una cosa bastante habitual hoy en día, que puede ocurrir perfectamente. O si tuviéramos 20 hojas de estilos. Bueno, pues podemos agregarlas, podemos perfectamente ir aquí y agregarlas todas, no pasa nada, ningún problema. El problema de esto
Es que cuando agregamos, cuando tenemos un montón, por ejemplo, cuando tenemos un montón de ah, mira, podemos ir a Network, lo vamos a refrescar y aquí vemos que se han descargado todos estos archivos. Se ha descargado el index, se han descargado las hojas de estilos, el dibujo y los scripts. Vale. Y si tuviéramos 20, si tuviéramos 20 de cada, ahí tuviéramos como 50 descargas. Cuando nosotros tenemos una descarga a través de HTTP, lo que ocurre es que HTTP establece una conexión por cada archivo que se descarga. Y solo si tenemos un archivo pequeñito, varios archivos pequeñitos, lo que estamos haciendo es descargar todos los archivos pequeñitos y decir, un tiempo es el tiempo que tardamos en llegar al servidor, es el tiempo de el tiempo de lag, cuando digamos que la petición llega desde mi ordenador hasta el servidor, y luego un tiempo de descarga. Y así uno y otro. Entonces, lo que vamos a hacer es primero concatenar todos los archivos, porque realmente a nosotros, al navegador, no le importa si los tenemos conjuntos separados. Es decir, tener un archivo súper gordo de CSS y un archivo súper gordo de JavaScript, al navegador le va bien. Y al navegador se puede bajar entero, nos ahorra un montón de conexiones, y no solo eso, sino que vamos a los archivos, al ir a través del protocolo HTTP, tiene cabeceras. Cabeceras en las que pone la IP de destino, la IP de origen, un montón de cosas, que realmente lo que hacen es incrementar el tamaño del archivo. En una conexión móvil, por ejemplo, la tenemos un poco ancho, bueno, ahora ya no es tan problema, pero antes, sobre todo, los problemas ancho de banda. Pues lo más reduzcamos el tamaño del archivo, mejor. Y quitar las cabeceras, tener 50 archivos con cada uno con su cabecera, es mucho más pesado tener un archivo con una sola cabecera, porque el archivo está mucho más grande. Y otra cosa que vamos a hacer es reducir el tamaño del archivo. Para reducir el tamaño del archivo, lo que hacemos es un proceso que se llama minificado. El minificado consiste básicamente en eliminar todo lo que no es imprescindible, que es necesario para que nosotros podamos entender el archivo, pero que no es necesario para el navegador. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, vamos al Wildfire y la primera tarea que tenemos es la tarea CSS. Y la tarea CSS tiene un source, tiene un nombre que es CSS, tiene un source, una fuente, que son todos los archivos que están en la carpeta SRC, CSS y con extensión CSS. Es decir, esto atañe a esos archivos de aquí, a este y a este. Y lo que hace es que los concatena. Los concatena en uno solo que se llama styles.css. Y después de concatenarlos, sigue pasando por la tubería y lo que hace es aplicarle una cosa que se llama clean.css, que vamos a ver lo que es. Y después de hacer todo eso, lo que hace es que el resultado lo envía a la carpeta list, a su vez a la carpeta css dentro de la carpeta list. ¿Vale? Entonces, si ahora vemos. Vemos que hay una carpeta list, vale, esto, si ahora vamos y ejecutamos, vamos a examples, a ver, vale, ahora ejecutamos pull, vale, y ejecutamos todas las tareas que teníamos en el archivo. Pero sabemos que se ejecutó la tarea CSS, y nos pone ahí cuánto ha tardado, tal, no sé qué, vale. Y ahora lo que ocurre es que ahora vamos a carpeta list, que está aquí sombreada, por lo que os he dicho antes, esto nunca se copia a un repositorio, pero esto es lo que se ejecuta. Y lo que tenemos aquí es que en CSS solo hay un archivo ya. La imagen sigue estando igual, pues solo había una. Y en JavaScript solo tenemos un archivo que se llama script. ¿Vale? Entonces ya no tenemos dos de cada, ahora tenemos solo uno de cada. Y abrimos el archivo CSS y nos encontramos con esto. ¿Esto qué es? Este es el mismo código que teníamos en los dos archivos previos. Es exactamente el mismo código, porque si veis, si vamos aquí a layout, veis que es lo mismo. La diferencia es que aquí nos hemos ahorrado unos cuantos caracteres. Nos hemos ahorrado tabuladores. Nos hemos ahorrado intros. Diréis, tampoco es para tanto. Bueno, aquí no, pero un archivo de muchos kilobytes o incluso muchos megas, ahora sí esto es importante. Entonces, lo que hacemos es que lo que hace esto que vemos aquí, el clean CSS lo que hace es, digamos, poner esto feo. Claro, al navegador no le importa, porque el navegador que hay un espacio, no hay un espacio, no le importa. El navegador lo que hace es buscar un punto y coma. Le digo que hay un retorno del carro, que haya un espacio. Entonces, esto al navegador lo tiene perfectamente, no hay ningún problema. El navegador lo ejecuta y se acabó. Y además, entonces aquí, nos ahorramos tamaño y nos ahorramos ficheros. Ahora tenemos un fichero. De hecho, ahora, si vamos y ejecutamos, en lugar de ir a carpeta source, vamos a carpeta list, ejecutamos el index, y este es el index que está, ese es el index que está en list, no es el que está en source, ¿vale? Y si ahora vamos a network,
Ahora vemos que ya solo se ha descargado un archivo de cada. Solo hay un CSS y solo hay un script. ¿Vale? Entonces, del mismo modo que hemos hecho esto, vamos a hacerlo para la siguiente tarea. La siguiente tarea es la tarea JS. Cogemos todos los archivos JS, los concatenamos, los ponemos feos. En este caso, el plugin, esto es el plugin de Wulp, ¿vale? Que esto se ha descargado, esto es lo que estaba en el package.json, aquí estaban, el clean CSS, el uglify, ¿vale? El clean CSS es para poner feo el CSS, el uglify es para poner feo el JavaScript, y lo enviamos a la carpeta disk.js. Ahora vamos a la carpeta disk.js y vemos aquí lo mismo, otra vez el código todo apelotonado, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo, aquí tenemos todo el código que se va a ejecutar perfectamente porque no le da igual, y sin embargo tenemos minificado. Aquí también hay otras opciones, todos estos plugins admiten opciones de configuración. Entonces aquí podríamos también haber introducido una opción de configuración que fuera, por ejemplo, que las funciones y las variables pasaran a tener una sola letra. O sea, el nombre de la función realmente para nosotros es importante, pero para el navegador da igual. Entonces si yo voy y cambio el subgrid por una A en todas partes, se va a ejecutar igual. Da igual ejecutar subgrid que ejecutar A. ¿Vale? Al navegador le da igual, a mí no, porque no me entero. Si pone ahí una A, no sé qué es lo que hace. Pero si yo esto, pero como yo tengo en mi carpeta SRC, tengo mi código con SRC que está perfectamente, aunque yo a disk lo envíe de esta manera, al navegador lo envíe de esta manera, al navegador le da igual, el navegador lo va a ejecutar más rápido y va a consumir menos ancho de banda, y yo voy a poder seguir desarrollando mi código de forma que yo puedo ser consciente de ver, o sea, yo puedo ver todos los features perfectamente. Puedo seguir viendo mi código pues, con nombres largos y con la estructura, con puntos y comas, bueno, con retornos, con espacios, todo lo que quiera, ¿vale? Y bueno, lo que hacemos con la imagen es un proceso, es otro plugin que se llama ImageMin. El ImageMin lo que hace es que, bueno, JPG es un formato de compresión con pérdidas, ¿vale? Entonces lo que hace es comprimir las imágenes con pérdidas. Lo que hace ImageMin es comprimir, bueno, no comprime la imagen, lo que hace es que a veces cuando se guardan los archivos JPG, se guardan redundancias en el archivo que no son necesarias. Lo que hace ImageMin, y hay muchos pacientes que lo hacen, es que digamos que elimina todo el código sobrante dentro del JPG sin que se pierda calidad. Entonces, hay imágenes con las que no vamos a ahorrar prácticamente ningún tamaño, pero hay imágenes que a veces que a lo mejor están con algún programa muy malo, con alguna cámara que no es demasiado buena o que sea, y con esto podemos ahorrarnos en tamaño. O sea, con esto a lo mejor podemos a veces incluso reducir la imagen en un 40%, sin perder calidad, ¿vale? Y la imagen resultante, o sea, la imagen la obtenemos de IMG, la pasamos por el minimizador y la enviamos a la carpeta disk de IMG. Ya está, la imagen sigue estando aquí y es la misma imagen. Y por último, lo que ocurre ahora es que, claro, en el index original teníamos... A ver, ¿dónde está el index original? Aquí está el index original y aquí está el nuevo index. En el index original estamos enlazando el layout y el text CSS. Y aquí abajo estamos enlazando el events y el messages. ¿Vale? En el nuevo, lo que hemos puesto es poner esta anotación que hay aquí encima. Lo que hace es que le decimos, cuando construyas lo que está... Bueno, es una indicación para el plugin, ¿vale? Lo que hace es que cuando procesemos los archivos, queremos, claro, los archivos ya no van a existir, porque ahora lo que va a existir es un archivo JS y contiene los dos. Entonces, si nosotros copiamos este archivo tal cual al destino, no va a funcionar, porque el archivo destino tiene que tener un archivo que se llama script.js. Entonces, lo que hace esto es que busca la anotación build.js y dentro introduce el archivo al que nosotros estamos enviando la información. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿vale? Vemos ahí abajo que ahora solo tenemos un script y ahora se llama scripts.js. Entonces, simplemente vamos a buscar. Aquí arriba pasa otra vez lo mismo. Hemos buscado la anotación de build.css y hemos reemplazado estos dos archivos por un solo archivo. De modo que ahora tenemos funcionando el source y tengo funcionando el dest, ¿vale? Simplemente eso es lo que hace este plugin de aquí. Lo que hace es toma como origen el index.html y lo que hace es que donde está la anotación de CSS lo reemplaza por el styles.css, que es este de aquí, este mismo de aquí, y donde está los scripts lo reemplaza por este y lo envía a dist. ¿Vale? Y ahora,
Para ejecutar todas las tareas al mismo tiempo, lo que hacemos es tener una categoría que es una tarea que se llama default, que lo que hace es ejecutar HTML, CSS, JS y IMG. Vemos que aquí están CSS, JS, IMG y HTML. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos ejecutar solo una de estas tareas, por lo que fuera, nosotros vamos aquí y ponemos Google CSS y ejecutamos solo la tarea CSS. Pero si ejecutamos Google, lo que ejecutamos es esta tarea default. Y la tarea default ejecuta las cuatro. ¿Vale? Y aquí abajo simplemente he puesto un poco el código que cómo sería en JavaScript tradicional. ¿Vale? Simplemente es cambiar esto. En lugar de utilizar una arrow function, tenemos una función normal y corriente. Y en lugar de utilizar const, utilizamos var. Realmente aquí no hay más implicaciones. Pero bueno, simplemente lo he puesto por clarificar, por si acaso. Pues la diferencia está en que JavaScript 6 tiene nuevas características que bueno, trae un montón de cosas, o sea, desde un punto de vista de lo que esto hace, en este caso da igual, ¿vale? Este caso está muy igual. Pero el JavaScript 6 tiene sintaxis que es más corta para muchas cosas, es decir, nos hace escribir menos, y luego también trae nuevas sintaxis para hacer muchas más cosas nuevas. Es decir, si buscas cualquier manual de JavaScript 6, puedes mirar un montón de cosas nuevas y se introduce en el lenguaje. Que son cosas, eso, algunas cosas son más cortas y otras cosas son nuevas, ¿vale? Entonces, eso tiene otra implicación que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero básicamente es simplemente que es... el JavaScript 6 es un superset de la versión antigua. Es decir, añade nuevas características, pero sin quitar las antiguas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver... Node de tira bien, Node 6 sí. Si utilizas una versión antigua de Node, esto no va a funcionar. Si tú eres, por ejemplo, Node 0.12 o 0.10 o algo por el estilo, esto no va a funcionar. Esto aquí no va a funcionar. Esto no funciona. ¿Vale? Pero en Node 6 tiene soporte ya para un 98 o 99% de características de JavaScript 6, que son las mismas que soporta la última versión de Chrome, ¿vale? Porque va sincronizado. Como es la misma plataforma, pues va a estar sincronizado. Entonces, una vez que hemos visto este ejemplo, vamos a ver un archivo un poco más complicado. Entonces, cerramos todas estas. Y ahora vamos a ver un ejemplo en el cual lo que tenemos son unos paquetes nuevos. Ahora, en lugar de tener CSS, tenemos SCSS. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos no es código CSS. Ahora resulta que nosotros decimos, bueno, es que yo ahora quiero escribir hojas de estilos en SCSS, porque es un código más cómodo de utilizar para, bueno, no es como CSS, es un preprocesador CSS. Es lo mismo que el JavaScript 6 sobre JavaScript, es un superset de CSS. Pero esto no funciona en el navegador. Esto hay que procesarlo para no funcionar en el navegador. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos un archivo que se llama styles, que lo que hace es importar al mismo tiempo, lo que hace es importar el resto de los archivos. ¿Vale? Entonces tenemos archivo, digamos que nosotros cargaríamos archivo styles, y a su vez el archivo styles cargaría el variables y el elements, que tenemos aquí y aquí. Por ejemplo, una característica de SCSS es que introduce variables. Yo puedo coger un color y puedo asignar un nombre. ¿Vale? Y entonces puedo tener mis variables y utilizarlas aquí. Y aquí veis que estoy utilizando variables dentro de... En lugar de utilizar el color, estoy utilizando variables. Y otra característica que hay es, por ejemplo, la alineación de estilos. ¿Vale? Aquí simplemente pongo que todas las clases NUM que están dentro de Numbers tengan estos estilos. Pero bueno, todo lo que SAS tiene un montón de características a partir de, o sea, esto ya se sabe el tema, pero SAS tiene un montón de características diferentes que tienen que ver con que o sea, es mucho más complicado que esto. Pero vamos, esto por sí solo no funciona en el navegador, que es lo más importante mismo. Esto el navegador no lo entiende. Un estilo anidado no tiene sentido para CSS, esto no es CSS. Y una variable, o sea, en la realidad se encuentra con beautiful color y no sabe lo que es. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a Google File y lo que hacemos es coger el styles.css. El styles.css lo pasamos a través de la tubería por la función sass que hemos cargado aquí arriba a través del paquete Google sass que hemos cargado a su vez en apaches.json de nuevas, aquí está, ¿vale? Y ahora tenemos la función, esto es una función, esta es una función que hemos obtenido del paquete Google SAS. Entonces, ahora SAS es una función que aplicamos sobre este archivo
y lo que hace, es que a la salida de esta función tenemos ya el archivo compilado a CSS. Y a su vez, una vez que hemos compilado a CSS, lo pasamos por el clean CSS, que es lo que hemos visto antes para hacerlo para cuando feo. Y lo enviamos a list CSS. Entonces vamos a carpeta_list y nos encontramos que de nuevo tenemos un subarchivo que contiene todo el código de antes. Aquí vemos lo que era antes, el numbers num, bla, 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 bla. Todo esto es CSS minificado. Pero esto ya ha sido en el navegador. Esto ya es CSS que ha convertido, es SAS que ha sido convertido en CSS. Bueno, es CSS en este caso, porque SAS es una sintaxis diferente. Pero esto es el código SCSS que ha sido convertido a CSS, ¿vale? Esto ya ha sido el del navegador. ¿Qué otra cosa estamos haciendo aquí? El ECMAScript 6. Resulta que aquí, en nuestro script, tenemos aquí otros scripts, y en este script estamos utilizando ECMAScript 6. Estamos utilizando un const, estamos utilizando funciones flecha, aquí abajo, ¿vale? Aquí, bueno, aquí es igual, pero aquí estamos utilizando características de ECMAScript 6. Esto, si lo metemos en la última versión de Chrome o de Firefox, va a funcionar. Pero si metemos una versión antigua de Chrome o de Firefox o de Explorer, no va a funcionar. Y como queremos que funcione en todas partes, lo que vamos a hacer es convertir esto a JavaScript tradicional. Entonces, de nuevo, tarea ECMAScript 6. Sí, dime. Sí, las tareas simplemente son para identificarlas. Las tareas son simplemente para que tú en el default puedas saber cuáles son y para que tú cuando ejecutes las tareas, por ejemplo, si yo ejecuto solo esta, como pull, es 6. Ejecuto únicamente esta tarea. Esta es más profundo, ¿vale? Entonces, es un nombre arbitrario para que tú sepas qué es lo que hace. Entonces, lo que hago aquí es, primero concateno el archivo. Después, con Babel. Babel es un preprocesador, es un transpilador, ¿vale? Babel lo que hace es que convierte ECMAScript 6 en JavaScript tradicional. Entonces, simplemente le pongo, esto de aquí es una, esto de aquí, si miráis en las opciones de configuración de, va a estar para que npm, o sea, vais a npm y buscáis bull Babel, que está ahí arriba, buscáis, siempre que busquéis, podéis, bueno, aquí os he puesto los enlaces en cada uno de los paquetes, ¿vale? Aquí están. Para que busquéis la documentación de cada uno de los paquetes. Yo voy aquí a esta URL y miro la documentación del paquete y me dice que tengo que poner esto de aquí para indicarme que lo estoy utilizando es ECMAScript 6 o ECMAScript 2015, que es lo mismo. ¿Vale? Entonces lo que hago es convertir el ECMAScript 6 en 5 y después lo que hago es ponerlo feo otra vez. Y lo envío a JS, a la carpeta disk.js. Entonces voy a la carpeta disk.js y de nuevo tengo un solo archivo con un montón de cosas. Y aquí no vais a ver ni una función flecha, ni vais a ver un const. ¿Por qué? Porque esto, no sé, porque es para esto, aquí veis un bar. Esto antes era un const. ¿Vale? Este reduce antes era una función flecha. Ahora es un function. ¿Por qué? Porque esto sé que lo va a leer porque es navegador. Lo otro puede que no lo lea. A lo mejor dentro de un tiempo podré ejecutar esto sin temor a. Dentro de unos años podré ejecutarlo sin más. Pero ahora mismo hay que practicar esto para meter la competitividad. Y de nuevo, lo mismo que hemos hecho antes, reemplazamos en el index.html, reemplazamos los archivos tabiantes por un solo archivo, reemplazamos los archivos por un solo archivo y lo enviamos a list. Y ahora ejecutamos las tareas y vamos aquí. Sample preprocess as pipe. Hacemos un gulp, ejecutamos todas las tareas, que son las mismas que están en el fichero. ¿Vale? Y ahora vamos a. Y ahora abrimos el navegador. Vale, lo abrimos. En la carpeta. Preprocess.py. Vamos a list. Abrimos el archivo. Y vemos. Y vemos perfectamente que funciona. ¿Vale? Vamos a ver los archivos que hemos cargado. Y aquí están el index, el styles y el script, no hay más. Tres archivos. ¿Vale? Y más, aquí podemos, bueno, aquí podríamos ver, si vamos a sources, aquí podemos ver, es más, aquí tenemos la opción también de poner esto, si queremos ver esto bonito, más bonito, ¿vale? O sea, esto lo que hace es ponerlo más bonito, va a estar, fijaos todo lo que ha hecho el Babel para convertir ECMAScript 6 a 5. Este es el resultado. Este es lo que está ejecutando el navegador. El navegador está leyendo esto. ¿Vale?
Y en el caso de CSS, pues pasa lo mismo. En el caso de CSS, tenemos framework, algún archivo. Aquí lo mismo, lo ponemos lo bonito. Y este es el código, ves que aquí no hay nada ligado, no hay variables. Este es el código generado por el navegador. Y esto funciona, es decir, esto es una, simplemente es una calculadora que coge los números aquí y los suma. No tiene más. ¿Vale? Este, es el, este era el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. El watch and deploy. Entonces, el watch and deploy va a hacer las mismas tareas que antes. Aquí tenemos la tarea CSS, es la misma, la S6 es la misma, la HTML es la misma. Y ahora tenemos una tarea que se llama compress y otra tarea que se llama watch y otra que se llama deploy. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace compress? Simplemente va a coger el origen. No, perdón. Claro, en este caso tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros queremos coger la carpeta disk y mandársela a alguien. O mandársela, por ejemplo, al DevOps de nuestra compañía porque quiere que, porque hay que, tiene que ponerla en un servidor, en un servidor HTTP, de la compañía. Entonces, queremos coger los archivos que nosotros hemos generado para poder mandárselos empaquetados al DevOps, por ejemplo, y que lo despliegue. Hay formas mucho mejores de hacer esto, pero bueno, esto es a modo de ejemplo. Obviamente hay formas mejores. Entonces, aquí la fuente ya no es source, la fuente es disk, porque lo que queremos enviar al DevOps es lo que hay en disk, es decir, lo que hemos generado nosotros, todo lo que hay dentro del disk. Si lo mandamos, lo que hacemos es pasarlo por tag, que simplemente es como el tag, esto y esto, el tag y el tag son los comandos de Unix, tag y tag de toda la vida, empaquetar y comprimir, pero están, digamos, con un empaquete, están, digamos, teniendo un envoltorio de punto, para que pueda estar en Node. Entonces, el destino va a ser un archivo que se llama pd.tag, esto a su vez se pasa por el tag, se comprime, y el destino se envía a punto. Punto es simplemente la carpeta raíz de nuestro proyecto. Entonces, en nuestro proyecto raíz, lo que aparece después de ejecutar esto, a ver, punto, cd gulp sample watch deploy, hacemos un gulp. Y lo que tenemos aquí es, a ver, ¿dónde está? Hemos generado. Ah, vale, ya, sí, sí, claro. ¿Sabes qué ha ocurrido aquí? Y cuando yo hago whip estoy ejecutando default. En default tengo una tarea, esta y esta, pero no está esa tarea. Sin embargo, había creado otra tarea que se llama deploy. Y deploy tiene esta, esta y esta y esta. ¿Vale? Entonces, si ahora voy y ejecuto whip, cult deploy, he ejecutado la tarea compress y tengo aquí un nuevo archivo que se llama coletaxz, que es el archivo que está empaquetado y comprimido para distribuir. ¿Vale? Y todo esto simplemente lo ejecutamos con comandos, no necesitamos hacer nada de forma manual. Tenemos el archivo preparado en cualquier momento para enviarlo a cliente. ¿Qué más cosas? Vale. Tenemos otra cosa que se llama watch, ¿vale? El watch es lo que vimos antes, que es otra función de whip. El watch lo que hace es que cada vez que si nosotros ejecutamos el watch, whip watch, ¿vale? Vemos que ahora el proceso no se ha parado, el proceso sigue funcionando. Está activo, no se ha parado el whip, ¿vale? Entonces, el último proceso que hay es watch. Si yo ahora mismo voy y modifico un archivo, voy a mi carpeta source, modifico un archivo, por ejemplo, voy aquí a CSS y voy aquí y cambio aquí esto y pongo, por ejemplo, 26 y guardo el archivo, ¿ves que se ha ejecutado el CSS? Vale, pues esto ocurre porque yo tengo, no sé por qué se me ha puesto. Ah, bueno.
Vale, lo que estoy haciendo con esto es, cada vez que yo ejecuto watch, es ejecutando también esto, esto y esto. Y después de ejecutar todo esto, yo estoy haciendo un watch sobre estas dos carpetas. Entonces, lo que ocurre es que hago watch sobre todos los archivos SPSS que están dentro de SPSS. Cuando cambio uno de esos archivos, se ejecuta el SPSS de nuevo. Y cuando cambia un archivo que está en la carpeta JS, se ejecuta el SSH de nuevo. De modo que cada vez que cambio un archivo, se ejecuta este proceso vuestro de forma automática. De modo que yo siempre tengo el disk, el código actualizado. Cada vez, siempre tengo el código de disk sincronizado con el código SRC. Claro, a simple vista, esto no es muy útil, porque bueno, dices, bueno, cuando yo vaya a distribuir la aplicación, ya la haré todo esto, ¿vale? Pero claro, si yo quiero estar desarrollando y quiero estar viendo los cambios continuamente, no puedo hacer eso, porque, claro, si, o sea, esto me ayuda a que yo, si yo hago un nuevo cambio, ¿vale? De hecho, vamos a ver lo que ocurre. Si yo ahora voy en Styles, en Elements, yo aquí pongo un tamaño muy grande, 56. Esto se ha ejecutado, y si ahora yo refresco la página, bueno, claro. No, es que este es el ejemplo anterior. Entonces, voy a abrir el ejemplo de ahora, que es gulp example watch deploy, voy a dist y voy a index. ¿Veis el título? ¿Vale? Si quiero volver al tamaño, quiero ponerlo aquí, lo pongo un pequeñito. Entonces, quiero reducir el tamaño del título. Guardo el archivo. Se ha ejecutado el proceso automáticamente. Esto sigue grande, ¿vale? Pero si yo ahora refresco el navegador, se ha vuelto pequeño. Entonces, yo puedo hacer todos los cambios que quiera, tanto sobre mi JavaScript como tanto sobre mi CSS, y esos cambios, en cuanto yo recargue el navegador, estarán ya listos para que se vean. Es decir, yo puedo mantener en mi desarrollo, yo puedo estar desarrollando en lenguajes que mi navegador no entiende, pero y estar viendo continuamente qué es lo que estoy haciendo. Esta es la gracia, que nos ahorra un montón de tiempo, porque no tenemos que escribir ningún comando. Simplemente modificamos el código, activamos el navegador y está listo. Sí, dime. ¿Existe manera de hacerlo incremental? Claro, si tienes N archivos, si lo cambias una línea, lo puedes compilar otro rato. Claro, si tarda un rato, tienes que esperar que acabe. O sea, no existe manera de decir, solo te meto la diferencia, porque cuando compilas una app o otras cosas, solo te recompila el archivo que has cambiado, no todo. Claro, pero fíjate una cosa. Si yo, por ejemplo, cambio un archivo CSS, ¿vale? Yo fíjate que te ha pedido una tarea, y bueno, yo aquí, aunque aquí no esté concatenando, realmente SAS, por ejemplo, concatena los archivos. Pues concatena un solo. Aquí no está porque no es de forma explícita, pero SAS ya lo hace. Claro, si yo cambio un archivo, realmente eso repercute en el paquete global, porque yo realmente lo voy a juntar todo. ¿Sabes? Vale, tendrías que trabajar en modo desarrollo, por decirlo así, igual con SAS, por ejemplo, por decir que tengo el número de línea y estas cosas, tener una tarea diferente que te permita tener más archivos sueltos o otra cosa. No, yo aquí tengo varios archivos. Fíjate que yo aquí tengo tres archivos SPSS, ¿vale? Y estoy trabajando sobre ellos. Lo que pasa es que yo cada vez que ejecuto GULP, lo que hace GULP es ir a este. Y en este, a su vez, lee variables y elements. Pero la cuestión es que si yo cambio, tú lo que dices es que si yo cambio una cosa en variables, que solo compite variables. Claro, porque yo, por ejemplo, estoy curando esto de la pero yo creo que tienen un montón de importaciones de SAS y de claro. JavaScript, entonces claro, yo tengo que ejecutar la tarea del build y si no. Claro, pero también fíjate una cosa, cuando yo modifico un archivo CSS, yo solo ejecuto la tarea CSS, no ejecuto la tarea JS, ¿vale? Yo no puedo, como te dije antes, preprocesar únicamente un archivo, porque por su propia naturaleza, cuando yo hago un SAS, lo que estoy haciendo es estoy pasando a CSS, estoy concatenando y estoy minificando, con lo cual, aunque yo solo cambie un archivo, afecta a todos. Entonces, yo aquí, por narices, cuando cambio un solo archivo a CSS, tengo que procesar el paquete entero. O sea, no el paquete entero, las tareas relacionadas con el CSS. A ver, yo aquí también podría poner, si yo aquí también podría poner SSS, como a JS, pero ¿en qué sentido? Porque si yo aquí no toco algo JS, podría haber compilado todo mi JS. Entonces, por eso está de forma manual, porque yo tengo un watcher
para S3S y tengo watcher para JS. Pero no puedo únicamente decir que se cambie un archivo JS o el cambio de archivo S3S y cambiarme solo S, porque esto lo voy a juntar todo. Y en el destino hemos visto que estoy cambiando únicamente un archivo de cada tipo, un archivo S3S y un archivo JavaScript. Con lo cual, tengo que hacerlo todo junto con el cliente. Cuando esto se vuelve muy grande, puede pasar a veces incluso segundos hasta que se haga la tarea. Pero ya es lo que hay. La inventiva de cada uno que claro. Te prepares diferentes entornos a lo mejor y tengas tareas distintas dependiendo. También, claro. O sea, yo puedo aquí, yo aquí puedo generar lo que así quiera y puedo, para cada entorno, o sea, yo puedo tener un entorno hacer una cosa y hacer otra. O sea, yo aquí ya lo que quiera. Esto, la ventaja de esto es que es súper flexible. Yo tengo aquí, ya tengo cientos de miles de plugins y tengo todas las tareas que yo pueda generar y yo puedo ejecutar el default, el deploy o cambiar esto. Pues, vale. Ya está, son tareas pequeñitas y yo las hago cuando necesito y se acabó. Claro, aquí hay un problema. Y es que cuando yo recompilo todos los archivos y genero otra vez todo lo que hemos hecho ahora, yo tengo que ir al navegador y darle a recargar. Pues si damos una vuelta de tuerca más, yo puedo querer que cuando cambie un archivo CSS, cuando cambie un archivo JS, el navegador se me recargue automáticamente y me refleje los cambios, ¿vale? Entonces, para eso está el corto ejemplo, que vamos a ver ahora. Y el corto ejemplo utiliza un plugin que se llama Browser Sync. El Browser Sync lo que tiene... Vale, el Browser Sync ya no es un envoltorio de WIP, sino que es un paquete de Node, es decir, en Node, en WIP hay... En una tarea yo puedo ejecutar un módulo de NPM o puedo ejecutar un módulo de NPM que ha sido envuelto con WIP, por así decirlo. Lo que me facilita el envoltorio de WIP es que yo puedo utilizar tareas con Pine. Es decir, los paquetes que empiezan, estos paquetes de aquí arriba, aquí lo vemos arriba, el browser sync no es de WIP. Esto sí, pero este no. ¿Vale? Esto lo que hace simplemente es coger el SAS y empaquetarlo para WIP. Coger un unify y conectarlo para WIP. De modo que yo puedo utilizar estos paquetes dentro del Pine. O sea, lo único que estamos haciendo aquí es, digamos, envolver los paquetes de Node para utilizarlos dentro del Pine, pero nada más. Pero yo realmente puedo coger una tarea y en esa tarea coger y ejecutar lo que a mí me dé la gana. O sea, esa tarea no tiene por qué ser un Pine, ni ser un SPC, ni ser un Node. O sea, yo aquí puedo ejecutar lo que me dé la gana. Yo ejecuto esa tarea y aquí puedo ejecutar lo que quiera. Y este es el caso. En el que yo sé que pone un paquete de NPM que no tiene SWIFT, ¿vale? Es un paquete de NPM, pero no tiene motor de SWIFT. No tiene ni Pi, no tiene Source, no tiene DES, ni nada. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que cuando lo hago, vale, cuando se detecta un cambio, tanto en esta carpeta, si se detecta un cambio en sus archivos, un cambio en sus archivos o un cambio en sus archivos, lo que hago es que yo arranco un servidor, es decir, esto significa que yo voy a arrancar un servidor HTTP en la carpeta LIS. Y así, además, o sea, cuando se detecta un cambio, automáticamente, a través de WebSockets, esto ya es una cosa bastante más avanzada, pero a través de WebSockets, se va a enviar al navegador, se va a inyectar el código al navegador. De modo que esto no es confiable ni a recargar. Se va a recargar eso automáticamente. ¿Vale? Entonces, este ejemplo es como anterior, con única diferencia, que ahora vamos a verlo. Este lo paramos. Vale, y entonces ahora tenemos una tarea que se llama Browser Sync. Vale, y habéis visto que no, sin tocar nada, me ha abierto un navegador, me ha abierto una pestaña de navegador y me ha ejecutado la aplicación. Pero, y además, ahora no está la ruta de archivo, ahora es que aquí tengo un servidor en un backhaul en puerto de 3000. Me ha abierto un puerto de 3000 y me está sirviendo la aplicación a través del puerto de 3000. Y yo ni siquiera he tocado nada, me he abierto el navegador, me ha abierto esta pestaña, me ha abierto ya automáticamente y me ha puesto la aplicación. ¿Vale? Entonces, yo ahora mismo puedo ir a mi código, voy a SRC, voy a CSS, voy a Styles, a variables, por ejemplo, y veis, aquí está morado y aquí ahora cambio el color y pongo rojo.
No me acuerdo. Vale. Vale, sí, es que no puede ser el framework. Vale, ahora digo por qué. Vale. Rojo, ¿vale? Cambio. ¿Vale? Guardo. Vuelvo. Se ha cambiado. Y esto no es CSS, ¿vale? Esto es una cosa que el navegador no entiende. Pero si ahora voy a la consola, veo que dice, ha cambiado el archivo scripts.js. Bueno, perdón, ahora no, o sea, este de aquí. Ha cambiado, o sea, ha ejecutado la tarea scss porque ha cambiado el archivo styles.css. Este archivo styles.css es el que está ya en distribución, es decir, lo que ha hecho esto es, realmente lo que estoy ejecutando aquí es el proceso watch, porque watch lo que hace es, watch hace lo que hemos visto antes, es decir, cada vez que hago un cambio, refresco los cambios, o sea, digamos que recompila todos los cambios. Y a mí, y además, ejecuta un nuevo proceso que se llama, una nueva tarea que se llama browser sync. Y la tarea browser sync lo que hace es ir a this, que no a source, a this, porque claro, tener en cuenta que una vez que se han ejecutado estos procesos, todo esto que hemos ejecutado aquí ya no está en source, ahora está en this. Y cuando ha cambiado algo en this, es decir, cuando nosotros hemos compilado, cuando nosotros hemos preprocesado o hemos transpilado un CSS, un JS, ya no está en source, ahora ya está en this CSS o en this JS. Y cuando, entonces, cuando hay algún cambio en el CSS de this o el JS de this, lo que hago es recargar el servidor. ¿Vale? Entonces, la tarea realmente que tenemos que hacer es watch, porque primero tenemos que postergar los cambios y luego cuando se han ejecutado las tareas de preprocesado es cuando se refresca el navegador automáticamente y se invierta. ¿Vale? Entonces, aquí lo que ocurre es que vemos aquí que se ha inyectado el styles.css. Aquí el navegador no se ha recargado, se ha inyectado. ¿Vale? Sin embargo, si ahora voy yo al JavaScript de aquí y voy a por ejemplo, a messages, ¿vale? Yo tengo aquí mi consola y tengo aquí mi línea de texto que ha escrito aquí, que es esta bugada aquí, ¿vale? Esta consola, esta línea que ha escrito aquí. Si ahora voy aquí y pongo y quito la palabra example, guardo, ya no está ahí. Pero aquí se ha ocurrido, o sea, aquí lo que ha ocurrido es que todo el JavaScript, todo el ECMAScript 6 de la aplicación se ha recompilado. Y se ha recompilado y el navegador se ha refrescado, ¿vale? En el caso, el browserify es suficientemente inteligente para saber si tiene que simplemente inyectar o tiene que recargar la página. Aquí lo que ocurriría es que si yo, por ejemplo, pongo aquí unos numeritos y ejecuto, si yo ahora recargo la página, todo esto se me va, porque he vuelto a ejecutar JavaScript, ¿vale? Sin embargo, si yo los pongo, ¿vale? Ejecuto, y ahora voy hacia aquí y pongo cambio de color, vemos que se ha inyectado el CSS, porque si se hubiera recargado la página, se hubieran ido los números, y no se han ido. Entonces, esto es súper útil, porque de esta manera yo puedo ver cómo he aplicado los estilos sin perder el estado de la aplicación, porque yo puedo haber ejecutado cosas en la aplicación, Y quiero ver cómo están formateadas, porque si no, yo no vería el número 18, yo no lo vería. Si yo no sé cómo está formateado el número 18, si no tengo las aplicaciones ejecutadas. Si me hago de esta manera, yo puedo ver el número 18 y puedo ver que está ejecutado JavaScript y sin embargo no se ha recargado. Sin embargo, si ahora voy y hago un cambio en el JavaScript, a ver, ¿vale? Recargo, y aquí sí se recarga la página entera, porque el JavaScript no se puede inyectar, el JavaScript hay que recopilarlo y voy a ejecutarlo. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, aquí vemos cómo el proceso está, aquí vemos lo que está ocurriendo hasta el momento, aquí vemos todo lo que ha ido pasando, cuando se ha hecho algún cambio en CSS, cuando se ha hecho algún cambio en JavaScript, aquí vemos, se ha cambiado el archivo en this.js scripts o en styles, y cuando se ha hecho el cambio, se ha recargado el navegador. Cuando pone aquí BS, es de processing, es la tarea de process. Y nada, estos son los ejemplos que había hecho para hoy. Y bueno, volviendo. Bueno, esto es todo de aquí.
es el repositorio donde están los ejemplos, ¿vale? Entonces aquí podéis ver tanto las diapositivas, que están ahí colgadas, en formato Keynote, que están en formato PDF, y las tenéis también, y tenéis también todo el código que he estado ejecutando aquí. Es decir, todos los cuatro ejemplos tenéis ahí. Entonces, pues nada, aquí podéis mirar los ejemplos, pues trabajo con ellos. Ah, se me olvidó. Si vais a npmjs.com, aquí tenéis todos los paquetes, aquí tenéis 250.000 paquetes, aquí están los paquetes más populares, pero hay todo lo que queráis. Y aquí, por ejemplo, si yo voy y busco Google, Publify, ese que he usado antes, lo busco. A ver, vale, y aquí tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer para instalarlo? Vale, esto de aquí ocurre porque si yo estoy instalando los paquetes uno por uno, yo tengo que hacer esto para que en el package.json, es decir, yo hago en el reinstall, instalo el paquete y hago esto para que en el package.json se me añada el archivo, ¿vale? Pero si yo ya, si yo, por ejemplo, coger el código que tengo yo, bueno, hacer un npm install, vale, porque están registrados en el package.json. Y aquí os dicen cómo tienes que usarlo. Aquí tenéis un ejemplo de uso, que es muy parecido a lo que hemos utilizado antes. Aquí está. Bueno, el pump, por ejemplo, ¿no sabéis lo que es el pump? Pues vais a busquéis aquí pump, y aquí os dirá para qué sirve. Ahora mismo no tengo ni idea para qué sirve. Bueno, aquí dice PyPyStreams Together, bla, 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 lo que sea, ¿vale? Cada vez que no sepáis para qué es un fichero, pues aquí tenéis toda la documentación. Aquí os viene para qué sirve, cómo se instala, el uso, un ejemplo de uso y unas cuantas opciones. Porque normalmente, además de estas opciones, hay, digamos, opciones de configuración, que normalmente se pasan en forma de objetos JSON. Se pueden pasar opciones de configuración para hacer más cosas. Pues, no sé, aquí dice más cosas que se pueden hacer con el Unify. Configuraciones, posibles errores que se pueden dar, bueno, cosas diferentes. Y luego, si queréis ver el repositorio, esto ya, pues es ese repositorio de Wolf-Unify, y aquí está todo el código de Wolf-Unify. A veces aquí hay más información que npm, normalmente es la misma, pero a veces hay más. Pues esto es el permiso de mirarlo, y bueno, esto simplemente es el código del paquete. ¿Vale? Entonces, pues nada, esto es lo que... Eso es lo que os quería contar. Y nada, si tienes alguna pregunta, duda, lo que sea, pues... Yo tengo un par de preguntas. Cuéntame. Ya que tenemos confianza. A ver, como estamos acostumbrados a usar Bootstrap y todo este tipo de... Creo que no es este, pero para mí...